Hola, muy buenas a toda familia, aquí estáis en Koraju Fishing, vuestro canal favorito de pesca de YouTube. Y bueno, como veis, hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo de pesca del canal. Esta vez vamos a hacer un poquito de spinning, buscando ya ampugas, ya que empieza la temporada. Así que tengo muchas ganas de conseguir alguna ya. Y como veis por aquí, ya está saliendo el sol. Llevo desde esa punta de por ahí caminando, así que he hecho un paroncito ahora. Y tengo aquí las cosas para descansar un rato. Y bueno, ya voy a llegar al sitio en 5 o 10 minutos y ya nos ponemos a lanzar. Ah, y bueno, para que veáis lo que hace uno por los suscriptores, vaya caminando me estoy pegando, así que quiero un buen like en el vídeo para apoyarme y que siga haciendo más vídeos de estos. Y bueno chicos, creo que acabo de encontrar el sitio que buscaba. Vamos a ponernos por esta puntita de aquí y vamos a empezar a lanzar por aquí adelante, por esta zona. Así que nada, vamos a ponernos a trabajar un poquito. Bueno, como veis, tenemos este juguetito nuevo que vamos a probar hoy. De hecho, lo vi el otro día pescando con Barty, con un compañero. Desde aquí le envío un saludo. Y nada, vamos a probarlo nosotros también, a ver si se nos da bien y conseguimos alguna captura. Vamos a empezar a lanzar, a ver si va bien. La primera, a la primera, a la primera, vamos, a la primera, una buena oleada, no es lo que esperábamos, pero bueno, al primer lance, qué bonita, al primer lance. No me lo creo aún. Vamos ahí. Qué bonita. Al agua. Vamos. Bueno, vamos a seguir. A ver si viene otra. De momento hace muy buen día, ya que hace un poquito de olas y esto también es bueno, que no esté del todo calmado. Y la verdad también el viento se está portando bien y nos deja lanzar bastante lejos. ¡Uf! ¡Qué ataque me han hecho detrás! Me acaban de hacer un ataque, no se ha clavado. Vamos a tirar otra vez. De momento, mañana súper activa. ¡Ahora, ahora! ¡Otro, otro! Otra oblada. Otra oblada, chicos. ¡No, no, no! ¡Una aguja! Una aguja pequeñita. Vamos, otra captura. Mira qué chiquitita. Qué bonita. Vamos a soltarla. Se la ha clavado bien, pero... Voy a soltarle rápido. Y bueno, como veis, hemos empezado con esta bombeta. Esta es de 20 gramos, pero tengo otra de 30 gramos, así que después, más tarde, vamos a tirar con esa y ir probando con otros jigs. Tengo unos cuantos jigs que he traído, unos cuantos nuevos, así que toca probarlos a ver si va bien.
Y bueno, este es el pececito. Ahora, 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 ahora está. Ahí está clavado. Vamos. Uf, cómo tira esta. Vamos. Ya empuja. Ya empuja. Cómo se lleva el hilo. Ya empuja. Vamos. Es muy grande. Es muy grande, chicos. Vamos. ¡Bonito! ¡Un bonito, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡La bacoreta! ¡Vamos! Vamos a soltarla rápido. Recordad, captura y suelta, chicos. ¡Wow! ¡Cómo se ha ido de rápido! ¡Vamos! Y bueno, chicos, impresionante lo que acaba de pasar en media horita. Mañana súper activa, estoy muy contento, la verdad. De momento ya hemos conseguido una oblada al primer lance, de hecho. Justo después, a los 3-4 lances, hemos conseguido una aguja. Y luego, al cabo de un rato, una bacoreta. Vamos a seguir, que está esto muy bonito, muy divertido. Así que nada, espero esté gustando el vídeo. A ver si hay más. Vamos a seguir, a ver si hay más bacoretas. Vaya mañana súper entretenida. Ah, una aguja, es una aguja. Ahora venía atrás otra vez. Era otra aguja. A ver si viene otra vez. ¡Y ataque! ¡Oh, casi! ¡Vamos! Mira, 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 cómo viene. Vamos. Estaba saltando detrás. Y no se engancha. Ha saltado. Qué putada, chicos. Se ha escapado la yampuga. No la ha clavado bien. Pero está bien, eso están por aquí. Y era bastante grande. Lo que ha costado que llegaran aquí adelante nuestro, se ha clavado y luego se va. Pero bueno, si están por aquí paseando, seguro vamos a coger alguna. He perdido el pez. Acabo de perder el pez. ¡Ah! La yampuga. Joder. Vamos a poner la de 30. Rapidísimo que están aquí las yampugas otra vez. Ahora, 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 sí. Vamos, vamos, se ha escapado otra vez. Mira cómo viene atrás. Mira cómo viene. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo!
¡Vamos! ¡Cómo salta! ¡Cómo salta! Primera ya empujar. Vamos al agua rápido. Captura y suelta. ¡Woo! Vamos. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ya hemos recogido las cosas para el regreso. Así que nada, espero os haya gustado mucho. Como habéis visto, hemos conseguido al menos 4 capturas. Ha sido un día entretenido, sobre todo al principio de la mañana. Dar las gracias a mi compañero Barty, que me dio el consejo de utilizar la bombeta. Así que nada, hoy hemos podido conseguir estas 4 capturas también, principalmente gracias a él, así que muchas gracias, Barty. Lo principal era conseguir alguna llampuga, así que lo hemos conseguido una y otras 2 se nos han escapado, así que nada, al menos hemos luchado un poquito con ellas, ya las hemos visto. Y nada, recordad suscribiros los que aún no lo estáis para así ver más vídeos y también activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Muchas gracias a todos los que me seguís apoyando en mis vídeos, ya que cada vez somos más y seguimos creciendo, así que a tope. También recordad seguirme en mis redes sociales, como son Twitter, Instagram y Facebook. Y nada más, como siempre decimos en la final de nuestros vídeos, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. Madre mía. Lo que uno hace por los suscriptores. Aún me queda todo ese camino hasta por detrás de la punta esa y ya llevo como 15 minutos caminando o más. Al final lo mejor creo que va a ser hacer gameplay de Fortnite.